Por eso digo, en plan, ¿y una de nivel 2 a cuánto está? Porque obviamente, antes que pagar para no ver publicidad si solamente ves a uno, no sale. Pau, ¿puedes confirmárnoslo, porfa, please? Claro, sale a euros sobre todo porque tú lo tienes tal, ¿sabes? Pero es para hacernos a la idea más o menos. O sea, yo sé que eso va a salir, le va a salir más baratillo. Le va a salir más baratito. Pero es para saber más o menos el aproximado en euros. ¿Dónde carajos está esto? Aquí. Ja, vale, es que ese es un normal, perdón. Jeje. ¿O no? Ah, aquí. Vale, aquí hay otro. Es que esto es una movida, porque antes como costaba a todo el mundo lo mismo, era súper fácil de calcular, porque era como, mira, cuesta esto, estaba por culo. Ahora, como le quieras decir, como le tengas que explicar a alguien cuánto cuesta una suscripción, ¡ay, joder! Hay que aprenderse econo hay que aprender sobre economía mundial. Hay que saber de economía mundial para explicarle algo tan sencillo como cuánto le va a costar suscribirse a su streamer favorito y ya está, ¿sabes? Rollo, mira, si quieres apoquinar, espérate, que voy a ver cuánto de la inflación te consume a tu economía promedio, para después de saber esa economía promedio, tener claro. ¿Es esto? Ah, coño, que es un código de barras. Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos que busco. Como si ya lo hubiera vivido todo. Ah, ahora lo miro yo entonces. Que yo tengo una forma de mirarlo. Súper easy peasy. Al abrir la boca, da el beso de la muerte. No puedo. Okay. Ah, vale, perdón. Guiando a los jóvenes hacia su final. Es que esto es lo único que no me cuadra aquí. Las llamas de sus fauces les sacan los ojos. Que a veces como que tiene sentido que sea la cara de alguien, pero no, ¿sabes? No sé por qué. Rollo, en mi cabeza tendría sentido que fuese algo de esta gente. Pero no es el caso.
Ah, coño, aquí. Este monstruo no procede del ser humano. Vale, o sea que una suscripción de tier 2. Hombre, si tienes pensado pagarte el turbo, sale bastante más rentable que te pagues un tier 2. Y si quieres ahorrarte un dinero, pues una suscripción mensual y ya está, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Gente, se viene binario. ¿Estará en español? ¿O estará en inglés? Vamos a ver. No tengo la cabeza como para hacer nada. Así que vamos a ponerlo. Y sería 01 01 0011. Cero tres unos. 01 Cero uno. Cero uno uno. Cero uno uno. Cero. Uno. Cero uno uno. Cero cero. Uno cero uno. Dentro de lo que ha dicho Paula, técnicamente lo mismo. 40. 0 1 1 1 0 0 1 0. Cero uno uno. Cero uno. Cero cero uno. Yo es que para esto soy muy friki, gente. Entenderme. 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1. No, no te voy a engañar, como esto está traducido directamente. 0 0
1. 0, 0. 0, 0, 0. Cero cero, uno uno. Cero cero, uno cero. Cero cero, uno uno cero cero. Uno uno. Cero cero uno. Cero, uno uno uno, cero. Ok. Sumeria Mi 23. Comprendió. Así. Que esto no es, ¿no? Ah, vale. Sí, por si alguien se lo pregunta, vamos a hacer eso más de una vez. Vale, pues ya tenemos todo por aquí. Ahora. ¡Dame dinero! ¡Ole! ¡Dame dinero! ¡Ole! ¡Dame dinero! Una sub de 6 meses. Ah, bueno, claro, porque puedes... Puedes... quedarte directamente con... Rollo de decir, pues mira, me suscribo tanto. Yo, si quieres hacerlo así, guay. Hay varias opciones de suscripción. Hay una, por ejemplo, que es en plan, tú te suscribes y te olvidas, básicamente. Y mensualmente, pues se hace automático. No me acuerdo quién, lo tenía puesto así conmigo. Y... Claro, la polla, porque de repente era como... Dinero. Tranquila, no estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí, quiero ir a casa. Lo sé. No, era por aquí dentro. Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido, perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No, ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ni una semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. ¡Estupendo! Pero sin presiones. ¡Sí!
Sabes blandir la espada, pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino, Ezio. ¡Es imposible! ¡Mi padre era un burócrata! No. Nació y se hizo para... ¡Me resulta difícil de creer! ¿Qué hay de la lista que llevas? ¿Crees que es un catálogo de deudores? No, son los responsables del asesinato de tu padre. Bien. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. Igual que un antiguo pergamino escrito con caracteres arcanos. ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre, así que su página del códice también debe estar en tu poder. ¿A qué estás esperando? No estás en forma. No me gusta esperar tanto. Estás haciendo progreso, Ezio. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. Pues sí. Ah, pero, o sea, pillarlo como por adelantado te sale más barato. No te he visto curiosear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre era un asesino. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron. No puedo ser tan bueno. La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó a la clandestinidad y en secreto continúa con su abominable misión. ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo. Nosotros, los asesinos, hemos jurado interés. Hubert, esta incertidumbre va a matarme. Vas a atacar. Sí. ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios. O sea, que Pieri... Igual que su padre, Francesco. Y que toda la familia Apache. Eso explicaría muchas cosas. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes miedo? Su... Non essere team. No tengo muy claro lo que tengo que hacer. Venga. Venga, me aburro. No, no tengo ni puta idea. Venid a por mí, vamos. Date prisa. Tengo una cita con una dama. No, no tengo ni puta idea. ¿Vas a quedarte plantado? ¿Cómo mierda hago esto, tío? Ven a cogerlo. Un duelo. Quiero pelear. ¿Cómo se hace esto, tío? Cuando estés peleando, mantén pulsado el botón de burlar y de apartar. Oh, ahora no pareces tan valiente. Acabemos con esto. Lo que... Aquí tu mamaita no podrá ayudar. ¿Qué?
No, no entiendo. O sea, no termino de entenderlo, ¿eh? No termino yo de cogerlo, ¿eh? No te atreves a cogerme, ¿eh? Se supone que lo he hecho. Sé valiente. ¿Cómo? Suelen hacerlos para... No tengo yo muy claro lo que he hecho, pero vale. Si le doy a 6 meses, le pone pagar sub 6 meses por 116 al mes. ¿Qué coño? Pásame. Bueno, iba a decir pásame captura, pero creo que lo vas a tener en Tikitonga. No lo voy a entender. Ah, pues, pásame captura por Discord. A ver si... Es que tal cual lo has explicado, la verdad es que me quedo un poco rayado. Bien hecho, sobrino. Está claro que sirves para esto. Gracias, tío. Por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Debo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien, así que te lo has pensado mejor. Zarpamos para España. Dentro de 3 días. Pero, sobrino, te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. A ver, ¿qué es lo que pone aquí exactamente? Vamos a... A ver. Suscripción de nivel 1. Apoyas directamente al streamer y consigues visualización sin anuncios, con algunas excepciones. Emblemas de suscriptor y 8 emoticonos. Además, podrás chatear en modo solo para suscriptores. Vale. Me hace gracia que en beneficios de suscriptor lo primero aparezca el loguito, ¿vale? Del lobo. Y lo segundo aparece el pepo ahí. Todo triste, el pobre. Claro, es... A ver, eso lo que quide, lo que dice básicamente es que se va a renovar cada 6 meses. O sea, cada 6 meses pagas eso en teoría. O
Sí, es como si... Al mes sigue siendo exactamente lo mismo, solo que cada 6 meses te sale. Al menos eso es lo que pone ahí. Y ya, eso es lo extraño. Voy a ver si en mi... Si me meto yo desde la aplicación de Twitch, me sale exactamente así. Espérate, one second, ¿vale? Porque lo que me raya a mí también es lo de que ponga al mes. Porque es como que está mal... Ya no mal escrito. Que también. A ver, yo... Richard, le voy a dar a suscribirme. No, 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 no es que esté mal traducido, sino que tiene pinta de que está mal, mal dicho. ¿Sabes? Vale, aquí está la diferencia. Creo que he pillado la diferencia. Mira, si tú te pones en el se renueva cada mes, ya no pone suscribirse un mes por tu dinero al mes, sino que pone suscríbete por tanto por mes. Con lo cual, si es un... Que vas a terminar pagando exactamente lo mismo, ¿vale? Si lo renuevas al mes, que si pagas 6 meses de una, en pocas palabras. Vas a pagar exactamente lo mismo. Solo que, pues es, si te quieres quitar... Tanto de una tirada o no, ¿sabes? Pero gastas exactamente lo mismo. Sí, es un adelanto de pago, literalmente. O sea, yo no voy a recibir eso directamente, sino que mensualmente voy a recibir tu suscripción normal. Creo. Porque creo que Carlos, cuando yo conocí a Carlos, creo que hizo lo mismo. Se suscribió como 6 meses. ¿Sabes? Y lo dejó ahí 6 meses haciendo sus cosas. ¡Tío! ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Gimignano para matar a esa serpiente de Vieri. Me gustaría unirme a ellos. Hallarás lo que necesitas en los establos. Vieri de Pacci. El benjamín de la segunda familia de banqueros más célebre de Florencia. Un auténtico experto en dilapidar la fortuna de papá. Aparte de gastar dinero en juergas que incluían armas, animales y vestidos exóticos, era muy competitivo. Y organizaba carreras de todo tipo. A pie, a caballo, regatas... Todas amañadas, claro. Además, si por un increíble revés de la fortuna perdía alguna carrera, invitaba a toda la familia del ganador a un gran banquete. Y les servía manjares de muerte.